un taller que vengo trabajando hace ya poco más de 2 años, que justo lo empecé en el Centro Cultural de España acá en México, con una colaboración que tienen con otras entidades, la Caixa, Fundación Telefónica y el Ateneo Español. Eso forma el Laboratorio de Ciudadanía Digital. En aquel momento lo hicimos en un faro, es un proyecto en el que incita a recuperar materia descartada, electrónica, particularmente la que tengamos en casa, celulares, controles, relojes, pantallas, etcétera, cualquier elemento descartado. Pero yo lo veo, al ser yo diseñador artesanal, yo veo esa artesanía contemporánea desde ese descarte tecnológico, es decir, como tal el objeto, no la parte tecnológica, que se la desconozco en gran parte, pero sí la parte del objeto. La materia electrónica tiene una posibilidad muy fuerte porque son elementos que fueron hechos para resistir de cierta forma, por lo menos el chasis. Entiendo que los circuitos internos no tanto, porque justo el circuito del consumismo y de la globalización hace que los tengan su tiempo de vida cortado, los circuitos internos, pero no así los chasis, los plásticos, los metales que contienen estos objetos. Entonces, en esa práctica, la primera vez lo hicimos en el faro de Oriente, digo, el faro Tláhuac, que es uno del. Es, el faro es un. Es unos dispositivos que creó el Estado entre Secretaría de Cultura y Distrito Federal hace 2005, hace ya 15 años, en el que justo acercaron la cultura a espacios donde estaban muy relegados. DF carece de oferta cultural en las orillas, en las periferias de la ciudad. Entonces, hace 15 años que se fueron colocados estos espacios, ayudaron mucho. Cuando a mí me propusieron hacerlo ahí, justo dije, es que conecta perfecto. Entonces hicimos esta dinámica del taller y ahí me di cuenta que justo hay un montón de creatividad, porque la idea del taller no es ser diseñador en 10, 6 sesiones que hicimos ese taller, sino justo creo que eso, implicar a gente que se acerque a hacer, ¿no? Yo tengo materia en casa y solo sé dibujar o solo sé desatornillar, ¿qué puedo hacer? Justo la metodología va un poco en ese sentido. Y después tuve la oportunidad de hacer el taller ahí en el Centro Cultural Parque España, donde lo digo sin temor alguno de equivocarme, que para mí ha sido mi mejor experiencia como tallerista. Si bien Cartagena para mí es el ideal de cómo hacerlo, el taller hecho en Rosario para mí fue el taller ideal. De entrada por el apoyo de la institución, el maravilloso apoyo de Andrea, la pasión que le puso al proyecto y la implicación, insisto, igual de la comunidad, el trabajar en el Obrador, con la comunidad, con gente que era de todas edades, medidas, sabores, colores. Eso fue para mí maravilloso. Se coparon, según yo, con el taller. Fueron los 2 días que hicimos el taller. Entonces, creo que las prácticas, desde mi punto de vista y desde lo vivido con estas experiencias que cuento de manera muy somera, sin duda tiene que ver con la implicación de saberes, conocimientos. Interesante de esta buena práctica de los talleres con residuos informáticos, que es el tema de los tutoriales. Esto tiene un producto real y concreto, crea un tutorial que después circula en la web y que replica y dota de herramientas a cualquiera que pueda ver virtualmente ese producto y tratar de reproducir lo que se ha hecho y además vincular. Tiene una gran capacidad de vinculación entre diferentes actores. Y eso es lo interesante. Haberlo hecho en el Obrador, como dijo Hugo, también fue interesante porque reunió una variedad increíble de perfiles de beneficiarios. Ustedes, bueno, Patricio lo sabe y la gente de Rosario sí, María José quizás no. El Obrador es un centro cultural que está inserto en una zona especial de Rosario que tiene, donde habitan muchos descendientes de la comunidad COM o Wichí de nuestro país. Así que fue realmente enriquecedor, y como dijo Hugo, la gente se sintió parte del proyecto.